Hola, ¿cómo estás? Yo soy Karen y hoy te traigo un videito con un mini haul de unas compritas que hice en la página de Nuestro Secreto. Aquí tenemos la cajita. Y te voy a mostrar qué estoy comprando. Viene empaquetado con papel burbuja, viene bien empaquetado, la verdad. Bueno, primero tenemos este que es un bálsamo con color. Es de la marca Dr. Pau Pau. La verdad no he probado nada de la marca, no sé cómo vaya a salir. Este es el tono rojo, ahorita lo vamos a abrir juntas. Y dice que es un bálsamo labial con un poquito de color para hidratar los labios y también lo podemos usar en las mejillas. Esta marca es vegana y es libre de crueldad animal. Y me estuvo gustando que en lo que decía en la reseña del producto tenía varios ingredientes naturales, entonces ahorita vamos a abrirlo. El producto se ve así, es chiquito, solamente contiene 10 gramos, me parece. Sí, contiene 10 gramos, una vez abierto, solamente nos dura 12 meses. Aquí le quitamos la tapita, el producto se ve así, tiene una consistencia no tan líquida, la verdad, es un poquito más densa, como una tipo crema. Creí que iba a estar bastante líquido, pero no. Y el producto se ve así. El producto no tiene ningún aroma, eso me gusta. Y el color ya se ve así, como ves, no se ve casi nada. El rojo es un tono bastante sutil, pero hidrata bastante bonito. Entonces creo que para los labios, que es para lo que me lo estuve pidiendo, va a funcionar bien. Y para las mejillas, tal vez lo podemos usar si queremos un look así como fresquito, ya sabes. Nada más algo natural. Vamos a continuar con otra cosa que me estuve pidiendo y es este serum. Este ya lo he probado, me parece. Bueno, no, creo que no. He probado el que te hidrata y te da brillo a la piel. Y este contiene ácido hialurónico. Y bueno, así ya te voy a contar en otro videito si quieres cómo me estuvo funcionando. Seguimos con estos delineadores que son de la marca de Jeffree Star. Estuve escogiendo el tono Gemini y el tono Celebrity Skin. Ahorita te voy a enseñar cómo se ven las tonalidades. Mira, la verdad es que se ven bastante bonitos. Me encanta el empaque que trae aquí como un. Trae aquí como esta cosita así súper chulo, si son en un tono rosa con la tapa dorada. La verdad es que me encantan mucho y me encanta obviamente que traiga las estrellas de la marca Jeffree. El producto se ve así, estos no son retráctiles, entonces le tienes que estar sacando punta. Este es el tono Gemini y se ve así. Están bastante cremositos, están muy chulos. Y el otro tono que es Celebrity Skin, este es el tono, se mira así bonito. Este es un tono más nude y este, bueno, este es un tono más nude café y este es un tono nude pero rosita. Y claro que sí, ya lo último que me estuve pidiendo fue este espejo. ¡Tatán! Y este espejo, saben, es de la marca Jeffree Star y es la versión de Beauty Healer 2. Me parece que la 1 fue el tono gris y la 2 es este tono, el tono rosita. Mira, la cajita viene súper bonita. Se trae una esponjita aquí con el espejito. Me encantó la cajita. Y como puedes ver, el espejo es de bastante buen tamaño. Es todo esto, el espejito. Y trae un mango bien resistente. Es de plástico, pero la verdad es que se siente más como metal. No sé si es de plástico o metal. Pero se siente de muy buen material, bien resistente. Y me encanta porque es un cuchillo carnicero. Me estuvo fascinando eso. Y bueno, esas son todas las compritas que te quería enseñar. Adiós.